Llevamos desde hace más de un año reuniéndonos desde varios colectivos y entidades sociales en torno a la problemática de la vivienda, que es un problema estructural, y hoy hemos decidido pues salir a público a anunciar que vamos a tener varios actos previos a una movilización en forma de manifestación que será el 13 de mayo. Estos actos son varios encuentros en varios barrios de Iruña, pues donde poder seguir tejiendo redes y poder sacar a la luz toda la problemática de vivienda, en especial en el acceso a la vivienda de alquiler que hay en los barrios, y bueno, pues dar claves a posibles soluciones que van a venir desde abajo, porque está claro que este es un tema que las instituciones y las administraciones públicas no han sabido garantizar como era su deber, y lo que han hecho en el mejor de los casos ha sido parchear. Hemos hablado de los principales problemas, que es el alto precio de los pisos de alquiler. Las condiciones de acceso siguen siendo discriminatorias y excluyentes, y además suponen un laberinto burocrático, no solo en el acceso y las condiciones en el alquiler, sino también a las prestaciones, a las ayudas económicas, que siguen vetadas además para cierta población. Por ejemplo, la población en situación administrativa irregular no tiene acceso a la vivienda pública, ni a las prestaciones, ni a las ayudas, excepto a las de emergencia. Y bueno, pues nos parece un problema lo suficientemente grave como para organizarnos y seguir exigiendo lo que debería estar en el centro, que es garantizar una vida digna y garantizar que todas las personas tengan capacidad como para tener una vivienda en condiciones de dignidad. Es importante que para hacer frente a este problema estructural que nos atraviesa de esta manera, pues que salgamos a la calle el día 13 de mayo y bueno, pues nos manifestemos y señalemos a no solo a las administraciones y a las instituciones, sino también a la sociedad, pues para frenar la especulación que hay en torno a la vivienda y para convertirla en lo que debe ser, que es un derecho.